Podemos emplaza al Partido Socialista a negociar la formación de un gobierno que incluya a otras formaciones de izquierda. Para ello, dicen, el PSOE tiene que conseguir la abstención del PAR. Por su parte, Ciudadanos ha insistido hoy en su apuesta por un gobierno de centro-derecha que incluya a los aragonesistas. Lorena Ezquerra. Y esa reunión que plantea Podemos ya será la semana que viene, después de que conozcamos cómo queda el reparto de sillones tras la configuración de los ayuntamientos. La formación morada quiere que gobierne la izquierda y para conseguirlo le piden a Lambán que convenza al partido aragonés para que en las votaciones se abstenga. De esa manera, dicen, se podría conseguir una mayoría de izquierdas y formar gobierno, un gobierno en el que han asegurado quieren entrar a formar parte. Mientras tanto, Ciudadanos ha vuelto a insistir en que su socio prioritario es el Partido Popular y ante la posible formación de un gobierno entre PSOE y Partido Aragonés, el líder de la formación naranja dice cierra todas las posibilidades. Podemos insiste, un gobierno de izquierdas es la opción que han elegido los aragoneses, pero para eso se necesita la abstención del partido aragonés, y ahí es donde dicen debería negociar Javier Lambán. Es el acuerdo al que ha llegado el Consejo Coordinador de la Formación Morada y que la próxima semana trasladará al PSOE en una reunión a la que les emplazarán. Arturo Aliaga ha dicho muchas veces que se arrepiente de la foto de Colón. Las izquierdas aragonesas sumamos 32.000 votos más que el trío de Colón. El PAR tiene la oportunidad perfecta para hacer penitencia, reconocer la soberanía del pueblo aragonés y con una abstención provocar un gobierno que puede ser estable. Una vuelta de tuerca después de que el pasado viernes PSOE y PAR llegaran a un acuerdo de gobernabilidad y en él, dicen los socialistas, siguen avanzando. Después explorarán otros partidos como Ciudadanos, pero la formación naranja da por cerrada esa posibilidad. Hubo una oferta que yo agradezco y cortésmente decliné el viernes y vuelvo a declinar ahora las posibilidades de que Ciudadanos se siente en una mesa de negociación con el PSOE y con el PAR. Con el PSOE y con el PAR son nulas. El PSOE de Lambán es el PSOE de Sánchez, con lo cual no hay ninguna posibilidad en ese sentido tampoco de entablar en estos momentos conversaciones con el PSOE. Mientras avanzan las reuniones internas para conformar los ayuntamientos de la comunidad, esta tarde lo han hecho de forma separada socialistas y aragonesistas.